social y política que resistía los intentos de la dictadura de Onganía por terminar con la economía azucarera de la provincia. Miles de jóvenes y trabajadores en diferentes lugares del país veían con optimismo esta resistencia. Contra lo que suponían sus clases dominantes, Tucumán era la imagen de un país latinoamericano, con sus abismos sociales y sus sueños. Trabajadores y estudiantes habían ocupado el centro de la escena. Por su capacidad de movilización, parecían imprimirle a la vida de la provincia un giro fundamental hacia la justicia y la igualdad. Ante esta situación, cabe preguntarse si el terrorismo de Estado no llegó para sancionar a un pueblo que amenazaba los intereses económicos de las minorías. La respuesta en la segunda parte del documental. Visite Tucumán, el jardín de la miseria. Dice una invitación de Tucumán Arde a la exposición montada por un grupo de artistas de vanguardia. La CGT de los argentinos le facilita sus locales. Tucumán Arde denuncia, a fines de 1968, la situación que el gobierno de Onganía quiere ocultar. Los artistas reunieron testimonios sobre la realidad social y cultural de la provincia. Fotos, relatos, cartas y cifras son exhibidos como raros objetos artísticos. En Buenos Aires, la muestra es clausurada por el gobierno. Para quienes viven la experiencia de Tucumán Arde, arte y política pueden recorrer la misma senda. Tucumán arde por los ingenios cerrados, por los 100.000 desocupados, por los 150.000 tucumanos que dejan su provincia para instalarse en las villas miserias del conurbano bonaerense. Las puebladas dan cuenta de esa situación explosiva. La primera es a fines de mayo de 1969, mientras el país entero mira hacia Córdoba. La segunda, la más importante, sucede en noviembre de 1970. Quienes inician la protesta son los estudiantes. En la Universidad Nacional de Tucumán estudian 13.000 jóvenes de todo el noroeste. Las clases dominantes pretenden mantener la exclusividad de sus claustros, pero los hijos de los trabajadores pugnan por ingresar y realizar sus estudios. El cierre del comedor universitario es el detonante. Con la ayuda de la población, los estudiantes levantan barricadas. Codo a codo luchan militantes revolucionarios, sacerdotes tercermundistas y obreros de los ingenios cerrados. 90 manzanas son ocupadas y durante 4 días la ciudad se paraliza. Expresamos el más categórico repudio a los atropellos cometidos contra estudiantes y nuestra solidaridad para con los obreros de los ingenios que viven situaciones angustiosas. El tucumanazo provoca las renuncias del gobernador de facto Carlos Imbod y del rector de la universidad. También en 1970, de una fracción del Partido Revolucionario de los Trabajadores, nace el Ejército Revolucionario del Pueblo. El ERP suma militantes entre los trabajadores y entre los estudiantes que protagonizan las puebladas. La lucha contra la dictadura, al igual que las expropiaciones de alimentos y ropa para repartir en los barrios pobres, le granjean la simpatía de la población. ¿Ha visto hace instantes que tomaran detenido a alguna persona por acá? Bueno, acá no, ninguno. ¿Y por este sector? Pues ninguno, por acá. Usted nos contaba hace instantes de que conoce bien la zona y que en ningún momento había visto a alguna persona sospechosa. Claro, nunca he visto nada. ¿No vino a pescar? Sí, pesca trucha para arriba y nunca he visto ninguna persona acá. ¿La policía le preguntó eso? Claro. Gracias. Desde que nosotros estábamos en el sindicato, se tomó 16 veces la fábrica y en todo eso andaba Santucho. La gente lo apreciaba mucho y decía que no interesaba cómo pensaba él, si era comunista, pero venía a luchar por nosotros. Ya se deben imaginar cómo nos poníamos contentos. Fue así que lo hicieron hablar en asambleas varias veces. Les aclaro que cuando había muchos paros, la gente decía que
Sería lindo dejar un jornal todos los meses para comprar armas, porque con Ondas ya no hacíamos nada. La tercera pueblada sucede en junio de 1972. Esta vez el epicentro es la Quinta Agronómica Universitaria. Los problemas de la zona noroeste y en especial de la zona de Tucumán tienen una agudeza tal vez inédita. Señor rector, usted viene a elevar su renuncia al ministro Malek, ¿verdad? Efectivamente. Por un momento se hace famosa la imagen de la onda gigante con que los manifestantes arrojan adoquines y bombas Molotov a la policía. El 25 de mayo de 1973, después de 18 años de proscripciones, un presidente constitucional asume el gobierno nacional. El ERP deja las armas, pero al poco tiempo, cuando el presidente Cámpora debe renunciar, decide volver a la acción. Raúl Lastiri, presidente interino y yerno de López Rega, lo declara ilegal. En marzo de 1974, el ERP abre un frente de guerrilla rural en Tucumán. Con el modelo de la Revolución Cubana, la compañía de monte Ramón Rosa Jiménez, al mando de Santucho, cuenta con unos 50 militantes que hacen tareas de propaganda y reciben entrenamiento militar. La compañía de monte toma el pueblo y la comisaría de Acheral el 30 de mayo de 1974. Es su primera acción pública. A los pocos meses, intenta copar sin éxito el regimiento 17 de infantería aerotransportada de Catamarca. Mueren 16 militantes del ERP y en represalia matan a 9 oficiales.